Hola a todos y todos, os traigo la review de la agenda de este curso escolar 2016-2017. Me he comprado en un bazar japonés, bazar chino, perdón, esta agenda, que es la agenda de vampiros y terror permanente. Es de la editorial Susaeta y originalmente costaba 5,95, pero a mí me costó 2,50. Como veis, aquí trae como un cementerio, una casa tenebrosa, que es de tapa blanda, y por detrás trae un hombre lobo. Nada más entrar nos encontramos esta portada, que es la misma, y nos traemos pues aquí, nos trae aquí pues la casa fantasmal, un conde Drácula, fantasmas, vampiros, y aquí empezaría lo que es la agenda escolar permanente. Pesca que trae a tu retrato, ya que no se refleja en el espejo. Aquí trae para los datos, lo típico. También tiene para nuestros horarios de clase, de lunes a viernes. Trae también pues, para los controles, para los exámenes, los trabajos, etc. Luego trae los libros que he leído, el material que he necesitado. Como veis aquí, empezaría el mes de septiembre. Todos los meses empiezan así, con una porta y una contraportada. Luego decir que cada mes va a ser a semana vista. Como veis, trae, no trae días de la semana, pero trae todos los días numéricos del mes, y cada mes trae una frase, cada mes, cada semana. Y luego cuando acaba el mes, pues trae el resumen del mes para escribir cosas. Y luego, por ejemplo, octubre, pues como es de Halloween, trae esto. Son todos los meses así. Y luego al final de la agenda, acaba el 30 de junio. Y luego tenemos, pues por ejemplo, esto para los teléfonos. Que tengo unas cuantas hojas para teléfonos. Y luego tenemos al final del todo la misma portada que adelante. Es una agenda que me ha gustado muchísimo, me ha parecido muy original y que me va a hacer de mucho uso para este curso que estoy en la universidad, que quiero empezar el C1 de inglés y que quiero empezar alemán en la Escuela Oficial de Idiomas. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.